Chicas, muy buenos días. Nos encontramos en Lagunas, Oaxaca. Y nos venimos de aquí, de improviso, a hacer un mandado con mis suegros. Pero no sé qué tanto yo pueda grabarles. Porque la verdad, chicas, me está acabando la pila. Y pues, bueno, voy a tratar de grabarles hasta donde yo pueda. La verdad, está súper bonito. Yo les dije, no voy a grabarles, pero la verdad está bien bonito. Estamos en Lagunas, Oaxaca, ahí donde está la cementera Cruz Azul. Vamos a desayunar y a ver si en el trayecto les puedo grabar un poquito, chicas. Porque la verdad sí me interesa que ustedes lo conozcan así más a fondo, más o menos. Bueno, chicas, desayunamos unas memelitas de carne chinameca, que es como carne enchilada. No podía faltar el refresquito y la verdad sabe muy rico. Ya nos vamos, amiga, ya nos vamos. Vinimos de entrada por salida nada más. Yo les quería mostrar una partecita aquí de Lagunas. La verdad está muy bonito, es Lagunas, Oaxaca. Aquí se encuentra lo que es la cementera, la de Cruz Azul. ¿Saben cuántos años tiene que no vengo? Yo tengo desde la secundaria que no vine a una excursión. Entramos a la cementera y todo. Y pues dije, no, yo no les iba a grabar, pero dije, no, les tengo que enseñar a las chicas porque ya saben que yo a ustedes todo les muestro. Y pues bueno, espero que les guste el viaje y que disfruten ese tipo de videos. Ya saben de que aquí yo les muestro, aunque sea otras partes de mi estado, para que ustedes puedan conocer un poquito más. Y si el día de mañana llegan a escucharlo, digan, ah, ya sé más o menos cómo es ahí. Bueno, chicas, creo que ya ni les pude comer, ya no me escucharon muy bien. Les digo que venimos de entrada por salida nada más. Tiene añísimos que yo no vengo por acá. Desde la secundaria nada más me quedé en la cementera. Y pues ahorita venimos un rato, ya desayunamos, ya hizo mi suegro su mandado y pues ya nos vamos tranquilamente a la casa. De Tehuantepec para acá son casi 2 horas, chicas. Es como 1 hora 40 minutos que nos hicimos. Los eólicos, chicas, a ver si me alcanza la memoria para que yo pueda ahorita grabarles. Es el parque eólico de Puchitán, la energía renovable, donde las casas, pues su suministro de energía es a través de esos eólicos. Pues ahorita en el Istmo, la verdad, están realizando muchas obras. Viene lo que es el tren, la recta del tren, ahorita la que anuncia mucho el presidente. Y pues el corredor turístico. Entonces, pues vamos a. Esperemos que haya mucha. Desarrollo y bueno, digamos. Miren, chicas, qué bonito adornaron de acá. Ahí están las letras. Obviamente, nos vamos a tomar nuestra foto porque es de ley, ¿verdad? Tomarse fotos en las letras para conocer los lugares. Bueno, así finalmente es como vemos. Miren, qué bonito adornaron aquí en Lagunas. Es una población muy limpia. Todas las calles aquí son limpias, ¿no? No vamos a ver a gente tirando basura. Tienen una buena cultura. Y miren qué bonito adornaron, chicas. La verdad me gustó mucho. Y así como les digo, miren, allá está la cementera. Y es más fácil que yo los grabe así, ¿verdad? Es la famosa cementera aquí de Lagunas, Oaxaca. Y así es como terminamos nuestro viaje. A disfrutar de la familia. Bueno, por lo menos nos tomamos foto en las letras. Miren qué bonito está aquí. La verdad les digo que es una... Ay, no se enfoca. Es una población, o sea, una comunidad está muy limpio. ¿Verdad? Un domingo diferente a los que... Miren, acá está la tienda de Cruz Azul. Aquí la mayoría dice Cruz Azul. Dice, y aquí qué tiendas, neto, ni qué nada. Acá es Secom. ¿Es en la cancha, no? ¿O no? ¿Esto qué es? Miren qué bonito. Adiós, cementera, después de muchos años. Vámonos. Y todo el camino de verdad está bonito, ¿eh?
Le tomé foto a eso, pensé que era un monumento y es un pedazo de fierro oxidado. Ay, esa es la máquina, creo. Ajá, creo que. Una vez, chicas, me persiné en un burro en la iglesia. ¿Te acuerdas, amor? Que le agarré la nalga al burro y me persiné. Thank you.